Muy buenas a todos, amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal. Soy Óscar Oliva, bienvenidos a la retroserie. Ya sabéis, estamos jugando, bueno, rejugando, mejor dicho, Resident Evil 2. Y hoy viene a ser el último capítulo que va a cerrar el primer recorrido en el escenario A. En este caso estamos jugando con el personaje Leon. Bueno, antes de que se me olvide, mandar desde aquí un saludo y felicitar, que es el cumpleaños del usuario Calapada93. Pues muchísimas felicidades, amigo, y ya sabes, a cumplir muchos más y a seguir viéndonos por el canal durante muchos años. Bueno, dicho esto, respecto a Resident Evil 2, bueno, ya veis, voy armado hasta arriba. Lo único que no se nos puede olvidar es el disco MO, que lo necesitamos para abrir la compuerta, para el acceso a la ruta de escape. Y luego, pues me llena de hierbas, pero no creo ni que las vaya a usar. Y bueno, pues aquí tenemos nuestra Magnum personal, con 32 disparos y 8 en el cargador, y el escopetón que nos está haciendo gozar en la serie, porque es un arma fantástica. Bueno, dicho esto, vamos a continuar. Sí, venga, vamos a salir, que tenemos que escapar de este laboratorio subterráneo. Y además, nos espera Claire en algún otro punto. Vamos a ver si ella también lo ha conseguido y ha podido escapar del laboratorio. Venga, vamos por aquí. Por aquí, por la puerta roja. Leon. I've been waiting for you, Leon. What are you doing? You know what this is about. So just hand over the G virus. I don't believe this. Annette was right. About everything. That's why I told you to leave without me, but you wouldn't listen. Now hand it over. Don't make me shoot you. You can't do that. Bueno, ya vemos lo que ha pasado. Aquí está Ned. ¿Qué le hizo hacer eso? Y aquí he dejado el arma, ¿se le puede coger el arma? Es la pistola de ida. No hay balas en la recámara. Pues venga, vamos. Bueno, Leon, pues se ha confirmado lo que nos dijo Annette. Ida era una espía. Venga. Por aquí. Nosotros tenemos que buscar ahora una ruta de escape. Veremos si Claire también lo ha conseguido. Vale, por aquí, perfecto. Ahí está el arbolito, está tranquilamente. Mientras no nos haga nada, nosotros nos lo muestro. Tengo muchas ganas de estrenar el juguetito, la Magnum mejorada. Espectacular tiene que ser. Por aquí.
que tenemos. Me voy a dar el lujo de gastar un tiro de mano en un zombie de estos a ver qué pasa. ¡Dios! ¡Ja! Espectacular. Pero es más espectacular la escopeta, ¿eh? La escopeta es la escopeta. Madre mía, si es que mira, es que los hacen dos trozos. Venga, podemos derrochar toda la munición que queramos. Que nos sobra, que nos sobra. Abajo. Abajo. Es que suena como si explotara algo, pero en seco. O sea, es espectacular, hasta el ruido de las cosas. Bueno, hemos llegado aquí. Aquí tenemos el disco MO. Vamos a introducirlo. Disco de verificación, confirmado. Genial, se nos abre la puerta que nos da acceso a la ruta de escape. Por aquí. Bueno, vamos a recargar nuestra Magnum porque es la que vamos a usar para el enfrentamiento final. Voy a dar un momento primero por aquí. Cuidado, que vive todo. 5 minutos para la detonación. Vale. Y se nos ha cerrado la puerta por la que veníamos. Es decir, no hay marcha atrás. Bueno, como veis, no hay nada, ni plantas ni nada. Aquí hay un letrero. A ver. Un ascensor enorme para llegar a la plataforma. ¿Lo vas a activar? Dale. No iba a ser tan fácil, ¿verdad? El ascensor para escaparnos, ahí. Bueno, pues este es Birkin mutado en algo muy, muy feo, muy raro. Pero lo que no sabe el amigo Birkin es que tenemos un cacho de pistolón Magnum. Mira, tres tiros, ¿eh? Tres tiros y ya la hacemos caer. Sí, pero no... No está todo solucionado, ¿eh? Nuestro amigo ha mutado en otra criatura. Ahora ya parece una especie de... No sé. Una especie de perro, que no sé qué es. Pues toma, el perro también le pegó... A ver, ¿qué estás? ¿Estás por ahí subido? Bueno, pues... Está chillando. Cuando chilla, buena señal. Vamos a recargar. Me va a sobrar munición de escopeta, de Magnum, de todo. Nada, damos unas cuantas vueltas y cuando tengamos una distancia prudencial... A ver, que no sé dónde está. Creo que viene detrás de mí, ¿no? A ver si le puedo pillar por la espalda. ¡Ahí va! ¡Que me está esperando el condenado! ¡Que me está esperando el condenado! ¡Apunta! ¡Eso es! No sé si le está dando, lío. Cuidado, eso tiene que hacer mucha pupa. A ver, ¿cómo vamos de vida? Bueno, estamos en precaución todavía. Venga, corramos un poquito por aquí. A ver, ¿dónde está nuestro amigo? Está en el otro lado, ¿no? Cuidado que viene corriendo la mala bestia. Toma. Ha caído. Creo que han sido un total de 5 disparos lo que le he metido, ¿no? 5 o 6. No sé si os habéis fijado, detalle curioso, que el ascensor solo aparece, o sea, ha tardado en venir justo cuando el bicharraco ha caído. Si no, antes no llega, ¿eh? Tela. Bueno, tenemos todavía la puerta atrás, pero... Y me voy a echar aquí una hierba de estas que no basta. Vale, va a ir a terminar el juego, pero bien, lleno de vida. Si me sale algún enemigo más, pues con la mano ya. Que creo que ya poco queda, ¿eh? ¡Leon!
is over. No. I have to find my brother. You're right. This is just the beginning. Bueno, amigos, pues completado el recorrido del escenario A con el personaje de Leon, nos queda muy muy poquito para terminar el juego y bueno, pues el vídeo de hoy es cortito, ¿vale? Ya sabéis que a partir de mañana lo que vamos a hacer es empezar el segundo escenario con Claire y me gusta mucho y bueno, yo diría que es una de las mejores cosas que tiene Resident Evil 2, que es su diseño, el diseño, cómo está diseñado el juego, los dos personajes, las dos historias que se apoyan mucho una en otra para mostrarnos realmente todo lo que pasa en la comisaría de Raccoon City y, bueno, y en el resto de localizaciones que hay en el juego. Ya sabéis que cada personaje tiene un personaje secundario con el que jugaremos brevemente. El caso de Leon ha sido Ada. Ahora cuando empecemos con Claire jugaremos también con la niña, con Sherry, que por cierto en Resident Evil 6, que lo tengo pendiente también traer al canal, pues ya veremos a Sherry ya adulta, mucho más mayor. Y bueno, poco más que decir de Resident Evil 2, como es un rejugado, yo creo que en su día ya hablé de esta serie, uno de los mejores Resident Evil bajo mi humilde opinión, aunque yo personalmente me quedo con el de la mansión, el remake del primer juego, pero podría perfectamente poner a este en segundo o tercer puesto, sin ninguna duda. Y ya digo, citaros a todos a mañana, que empezaremos el escenario B con Claire, donde veremos cosas que no hemos visto con Leon, incluso alguna localización algo distinta. Veremos escenas de, bueno, eventos o hechos que nos hemos encontrado en el escenario con Leon, pues lo veremos con Claire. Y que está tan trabajado el tema de los dos personajes y las dos historias en paralelo, que hasta, si os fijáis bien, hasta en la intro hay pequeños detalles de genialidad del diseño que tiene este juego, también hecho por Shinji Mikami, ahí lo estáis viendo, Inafune y todos los cracks que había entonces en Capcom, que actualmente, bueno, se separaron y cada uno ha fundado su propio estudio, y Camilla, por ejemplo, que le estamos viendo aquí, para dar creación a distintas ideas que tienen, y que todos ellos colaboraron para este Resident Evil 2. Deseando estoy, como siempre os digo, que llegue el remake, que le tengo muchísimas ganas, que ya os digo que estará aquí en el canal cuando salga, me parece que era el 20 y algo de enero, no sé exactamente el día, era el 20 de enero aproximadamente, y bueno, como cada vez que completamos una partida, no va a decir ahora el ranking que hemos hecho, el tiempo que hemos tardado y demás. Para el ranking influye el número de veces que guardamos, yo sabía que iba a haber sacado el ranking B, el número de sprays que nos tomamos, que no ha sido ninguno, y también el tiempo que tardamos. Si hubiéramos tardado menos de 3 horas, pues seguramente hubiéramos obtenido ranking A. Pero bueno, que tampoco es un speedrun, simplemente me he dedicado pues a jugarlo de forma tranquila, ir comentando curiosidades y demás. Nada más, amigos, hoy ya digo, un vídeo un poquito más cortito. Os cito mañana, que empezaremos el segundo escenario con Claire y ahora nos pedirá guardar, imagino, sí. Vamos a guardar la partida para que cuando empecemos el segundo escenario, aquí en el punto 7, nos cuente, ahí está, Claire, escenario B, 000. Perfecto. Listo para el baile, como yo suelo decir yo. Así que nada más, por mi parte, bueno, pues un gustazo haberos traído el rejugado de este Resident Evil 2. Una vez más, mandar un saludo al amigo Jaime Conde, al que le hemos dedicado el desarrollo de la serie, que fue el que me dio la idea. Oye, juega con los personajes alternativos para tener la experiencia de Resident Evil 2 completa subida en el canal. Bueno, pues dedicado al amigo Jaime. Y ya sabéis, os mando un saludo, os cito para mañana, empezamos el escenario B. Cuidado mucho, amigos.